Una de las cuestiones de la francesa es de que el problema de ese alfil malo en C8, ¿no? Que se estrella contra su propia cadena de peones. Luego suele ir por B7, pero si te lo cambian rápidamente, no creo que sea una buena, ¿no? Ahora vamos a sacar el caballo por E7. Ajá, vamos a jugar ahí. Vamos a jugar este H5 para hacer una presión sobre el punto E5. Vamos, la torre también ahí puede molestar. También tengo la opción de llevarla a F5. Pues vamos a comernos inmediatamente este peón, ¿no? Aunque cuidado, ¿no? Como y me juega dame dos luego. Así que ese peón no se puede comer. Pues bien, ¿ahora qué hago? Tengo que arrancarme largo. Pues bien, vamos a arrancarnos largo. Y ahora tengo que sacar el rey hasta A8 probablemente, ¿no? Para que no esté ahí expuesto a situaciones de ese alfil dormido en H2. Ya mi rival está jugando con criterio. Quiere jugar B4. La verdad que la posición no me gusta mucho. Vamos a jugar D4 para sí, ajá. Ahora sí creo que me puedo comer ese peón. Y me lo tengo que comer porque si no, mis piezas van a quedar bastante atascadas. Ajá. Sí, al final he logrado una posición creo que ventajosa. Ese caballo no me gusta, prefiero mi torre en F5. Ajá, ahora tengo que defender mi peoncito de D4. Sí, tengo que jugar un poco rápido, creo, alfil B6. Ajá, me dejó F2, lo cual se agradece porque pese al peón de más, no me sentía tan cómodo ahora. Tengo que jugar dama C6, creo. O dama D5, creo que mejor, ¿no? Para tener la opción de tomar en C3. Dama D5 es más. Generalmente la centralización de la dama suele ser conveniente. Ahora sí tomo en C3. Sí, tengo un poco menos de tiempo, pero creo que no, eso no creo que sea conveniente porque voy a entrar aquí en. Y luego voy a hacer un rey B8 doble propósito. No solamente cubrir el jaque. Si a torre por D1, torre por D1, rey H2, rey B8. Doble propósito. Defendiendo el mate en la octava y a la vez amenazando. Sí, con la jugada esa ya tengo mucho material de más. Prácticamente está ganada la partida, ¿no? Sí, a ver. A ver, vamos a darle a vamos al Steven, a ver. A ver, ya. Muy bien, Steven, me da gusto que siempre esté. Ya me hace una inglesa. Vamos a jugar C6. Para jugar otro esquema. Normal de 5. Ajá.
¿Para qué? Hacerle frente a ese fiancheto. Para aquellos que no lo conocen, Steven es un talento del Colegio Saco Libero. Ya sabemos que el colegio más representativo del Perú en cuanto a ajedrecistas jóvenes. Ya, ahora voy a jugar E5, que era la idea de Torre 8. Ajá, ese no me gusta tanto ese E4, que me obliga casi a jugar D4, cerrar la posición y tratar de jugar en el flanco de dama. Vamos a buscar rupturas en el flanco de dama. Ajá. Sí, la verdad que la posición no sé cómo valorarla. Vamos a ponerle alfil por ahí, que esa era la idea. Ajá. Ahora habrá que jugar alfil H3. Dama D7. Creo que la posición negra está bien. Sí, pero habrá que jugar algo así, no estoy tan seguro. B5. Estoy jugando un poco contra el alfil y el caballo para que no tengan mucha movilidad. Ajá. Ahora hay un punto B4 que puede quedar un poco débil. La dama está un poquito expuesta en B3. Así es que estamos más o menos equilibrados de tiempo. Esa torre en A5. Sí, tal vez tengo que volver con el alfil a E6. No era mi idea. Vamos a. Sí, aquí he cometido un error que parece subsanable, pero no sé hasta qué punto sí, curiosamente sus cuatro piezas están en segunda línea. Sí, aquí voy a comer el peón de B4, por lo tanto, la posición negra está mejor, ¿no? Tengo un peón pasado. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a avanzar ese peón? Dama B3, habrá que jugar. Que no estaba tan seguro. Ajá. Caballo C5 para presionar. Sí, la posición se está poniendo muy a favor. En un momento perdí un poco el hilo, creo. Y ahora sí pinta muy bien, porque ese alfil de B2 es un problema. A veces no solo los peones son los problemas o son debilidades, sino también las piezas cuando pueden ser atacadas y no tienen mucho espacio. Así que ahora vamos a jugar caballo A4 y prácticamente no hay defensa, ¿no? Luego de caballo A4, algo se cae. Caballo por B2. Pues bien, vamos a comerlo. Sí. Muy bien, Steven. Siempre él muy atento a jugar alguna partida. Eso yo aprecio bastante. La otra vez me ganó incluso una partida, así es que. Ya, vamos a ver, aquí alguien se conecta y se desconecta, no sé qué pasa a veces. A ver, vamos a ver a Drazen. Que por el color de la banderita puede ser que sea un amigo boliviano, no lo sé. Ya, una rusa. A ver, ¿cómo juego contra él? Bueno, vamos a jugar caballo por E5.
Y esta línea que suele ser, retroceso caballo. Pues esa me ha dejado un poco. Pues bien, habrá que jugar, habrá que sacar las piezas, ¿no? Cuando hay algo así, hay que sacar las piezas. Vamos a jugar H3 para incomodar un poquito al alfil de casillas blancas y conseguir una ventajita más o menos cómoda. Vamos a jugar otro A3 para que ese caballo no me moleste. Ya, ahora vamos a tomar la columna. Alfil F4. Sí, son esas posiciones todo simétrico, pero las blancas tienen un poquito mejor situadas sus piezas. Ya, vamos a apuntar a H6, a ver si por ahí me animo a hacer algún sacrificio a lo tal. Pues ahora mismo lo estoy amenazando. Creo que lo estoy amenazando porque veía si intentaba luego tomar un alfil F8, jugaba torre por E8 y luego no podía defender, la dama no podía defender, el caballo no podía quedarse en el aire. Aquí ya mi rival ha sentido la presión, no me ha dejado combinar y ha regalado un peón, ¿no? Así es que me lo comeré. Y creo que tratándose de un peón central, no ha conseguido ningún contrajuego. Así es que no es G5 ya, creo que no correspondía, ¿no? Parece que no quería que tenga la posibilidad de sacrificar en HC. Ahora vamos a cambiar en D6. Ahora, bueno, me permite un alfil H7. Vamos a sacar un ratito a pasear un poco el rey, ¿no? Tengo que jugar D5 para abrir la diagonal para mi dama. Mi dama. No, eso no creo, ¿no? Que sea conveniente. Esa dama, o mejor dicho, ese rey, ¿no? Va a quedar muy expuesto. Pues vamos a darle un jaquecito. A ver si hay una jugada más contundente. Tal vez torre 1 sea más sutil. Torre E1. Para tocar el caballo, que es la pieza que está defendiendo bastante. Así es que no veo muchas jugadas satisfactorias aquí, ¿no? Ya sabemos que el rey en el centro, poco desarrollo, el alfil de C8 y la torre en A8. A veces hay que analizarlo así, ¿no? La idea es un refugio al rey. Tendría que jugar dama F8, que parece la más normal, ¿no? Dama F8, caballo C6, alfil E4, puede serse. Dama F8 me gusta. Más que todo para también tener la posibilidad de si algo fallara, ya me estoy comiendo un peoncito por H6. Pero aquí dinámicamente tendría que haber algo, ¿no? Aquí caballo E5 y caballo por F7 parece definitivo. Así es que dama en D6 no creo que haya sido muy inspirada. Aquí el tiempo puede ser un factor importante, así que vamos a acelerar. Pero la ventaja es que cuando también situa las piezas. Ya, ahora vamos a neutralizar esa dama para dar un jaque en D6. Ahora ya viene el mate, forzado prácticamente, ¿no? Y mate en D8. Muy bien, Drazen. Vamos a ver, aquí hay un
Un paisano, me siento acá. Vamos a jugar ahora D4. C4. Ajá. La India es rey que sigue. Va a jugar acá el F3. E5 se supone que es la mejor, pero prefiero jugarlo más tranquilo. Lo más tranquilo relativamente. Pues bien, vamos a enrocarnos. Todo esto es súper conocido. Y ahí vamos a jugar la bayoneta. Ajá, ahora vamos a seguir expandiéndonos. C5. Ajá. Ahora vamos a sacar el alfil por aquí. Sí, claro. Tenemos que seguir lo que se estila en esta posición, ¿no? Las blancas buscan mucha presión en el flanco de dama, las negras en el flanco de rey. Ajá, ahora vamos a jugar B5 para destapar mi alfil. Y ahora una clavadita ahí, aunque no sé si esa clavada sea molesta. Más, yo prefiero que esté el rey en G8, alfil G4 para cambiar ese alfil. Ajá. Pues jugaremos. No, si tomar, bueno, vamos a mantener la tensión. Caballo C4. Sí. Alfil E6 también es una posibilidad. Vamos a jugar alfil E6. Vamos a ver qué. Ajá. Ahora sí tenemos que abrir un poco de líneas. Ese peón D6 ya sabemos, ¿no? Que bien llevado puede crear muchos problemas, ¿no? Porque ahora viene ese caballazo en D5. Si no me gustó ese torre C8, creo que era mejor G4 para buscar un contraataque ahí. Y ahora vamos a jugar dama G4 defendiendo el peoncito. Sí. Ahora, si me meto a F5, caballo H4, caballo F6, puede ser. Sí. Creo que tengo que meterme a F5. A ver. Sí, me voy a meter. No, aunque luego puede quedar mi dama bastante comprometida. Un momentito. No, me voy a comer nomás el peón ese porque. No me gustaba cómo quedaba mi dama ahí. Y H3 por precaución. Para evitar algún momento un G4 que puede ser, ¿no? Bastante complicado. Ahora sí tomo el control de la diagonal H3-C8. Ahora falta meter mi torre por la columna C. Creo que es una posición favorable. Más que todo porque estoy frenando el típico contrajuego. Ajá, ese sacrificio no creo que sea tan conveniente.
Pues me lo voy a comer, ese peoncito. Ahora tengo una buena casilla para mi caballo en E4. Y hay que jugar un poco más rápido porque... No, ya cayó ahí en el doblete. Sí. Esas posiciones son un poco incómodas para las negras si es que no toman cierta iniciativa. A ver, vamos a jugar un poco activo. Vamos a comernos aquí. Es una especie de Grunfeld con colores cambiados. Vamos a jugar. Ya, ahora ya pasó la situación de la apertura. Cambio de damas, creo que mejor la dama por A6, de paso que molesto a su dama en B3, que no está tan bien. Si la dama vuelve, pues de una vez vamos a intentar ganar ese alfil. Definir esa tensión, luego jugar en el centro. Una posición bastante cómoda. En algún momento tendría que jugar un D4 si se puede. Ahora rayos X a la dama. Un G6 de mi parte puede ser oportuno para tener la casilla F5 en algún momento para mi alfil. También mi alfil de negras que vaya a G7. Esté protegido. Ahora tengo una buena casilla en A4 para mi dama. La verdad que por instinto vi esa amenaza, ¿no? Por estar hablando ahí, casi me cuelgo la dama. Así es que ahora me amenaza cambiar. Tendré que jugar torre C7. Dama B5. Pues mi dama podría. Creo que tengo que jugar un poco más rápido. Ya, ahora vamos a ver. No he avanzado mucho en mi posición. Sí, la verdad que no es tan sencillo. Vamos a intentar expandirnos un poco en el flanco de rey. Ajá. Ese caballo que vaya para atrás mejor. Y ahora vamos a sacar este caballito para que defienda bien D5. Ahora vamos a jugar un torre A8 un poco rara. Pero la idea es que ese alfil no me moleste. Sí, no es tan fácil ir mejorando la posición, habiendo poco tiempo. Pues bien, vamos a jugar a 6, que no me gustaba el control de las casillas blancas por ese alfil. Ahora estoy restringiendo sus piezas. E4, ajá, me lo tengo que comer, pero me lo... Sí, tengo que tomar y tengo un torre A7 en algún momento. Ah, yo pensé que me iba a jugar torre A8. Vamos a defender ese peón. Y por una cuestión profiláctica vamos a salir del jaque. Sí, aquí tengo que jugar un poquito rápido. Torre D6, B5 creo que es la jugada. Ahí creo compensación. Cierta compensación. Pero no es tan fácil. Así que aquí hay que jugar práctico y no dejar que el tiempo se vaya acumulando. Torre B6, ese caballo de A3. Ya, alfil G5 creo para...
Amenazar en algún momento un alfil por E3, caballo D5, ya. Sí, torre ahí, caballo C8, come ahí. Torre A7, creo que. Y la verdad que puede ser una jugada. Ah, no, iba a ser una tontería. Creo que tengo que jugar rápido aquí, dejarme tantas historias. Vamos a jugar un poco rápido. La verdad que perdí un poco el control de la posición. Me he puesto un poco tenso por el poco tiempo. Ajá, vamos a defender de una manera bastante artificial y vamos a darle ese doblete que... Y rápidamente vamos a atacar el caballito. Aquí el tiempo es importante. Vamos a tomar aquí. Vamos a poner la columna. Jaque. Hay que pasar el rey. Ajá. Y mi torre está medio encerrada. Hay que activarla porque si no se va a quedar ahí. Ajá, esa jugadita ya. Ajá. Ya, uff, hubo emoción ahí por el tiempo. Ya, a ver. Sí, la última partida prácticamente. A ver, vamos a ver si sale bien esta partida con otro paisano. Ajá, vamos a jugar E4, que es la jugada más ambiciosa. Aquí D5, ¿no? Caballo C3. Vamos a tomar de caballo, que no sé hasta qué punto sea lo más recomendable. Vamos a jugar a 4 para evitarle ese B5. Vamos a tomar de alfil. Ajá. Aquí vamos a entrar en estos cambios que creo que no sé hasta qué punto es tan conveniente. Vamos a cuestionar ese alfil, creo, no lo sé. La verdad que esa posición es un poquito incómoda porque siempre la pareja de alfiles pueden enrocarme largo, creo que sí. Y bien, habrá que enrocarse largo por el factor dinámico. Quiero cambiar, no sé, ese alfil no, porque ese alfil está creando problemas a su torre. Ahora sí creo. Ahora sí vamos a intentar ese cambio. Ya. Es una posición un poco mejor. Ah, si entra en eso creo que me favorece, ¿no? Cambiar piezas. Ya vamos a jugar E5 para quitarle casillas al rey. Y de paso que ese peón. Vamos a jugar ahora un A5 para que el rey no tenga acceso. Estoy jugando contra el rey. Ya sabemos que el rey es una pieza muy activa. Que si no le damos. Ahora mi rey tiene que salir. Creo que había mejores jugadas que era un caballo A4. Aquí tengo que valorar un poquito la posición. Vamos a jugar G3, que no hay muchas opciones. Ahora tengo en mira el punto A6, tengo que ir hacia A6 porque si no, no voy a crear un peón pasado y eso sería. Sí, la verdad es que juega muy rápido, mi rival más rápido todavía, así que siendo un final, digamos, favorable, creo que ahora caballo D7, supongo. Para tomar con caballo y mantener una buena estructura de peones. Sí, mi rival se ha defendido bien. Ahora tengo que tratar de crear
Tengo que controlar al rey, pero ese rey está molestando. Así que vamos a hacer la jugada técnica. Rey E3. B3 para quitarle. Y ahora sí voy a preparar la expansión en el flanco de rey. Ajá, entra de. Aquí voy a tomar de caballo, una vez para entrar en el final de reyes. Aquí el factor tiempo es importantísimo. Ahora aquí, por principio tengo que hacer esa jugada. Ahora no sé si sea tan buena. Ajá. Creo que sí, porque el rey lo obstaculiza ahí y ahora el peón este va a ser una bala. Así es que estoy coronando muy rápido. A ver si me como el peón mejor todavía y corono con jaque. No hay mayor riesgo de tiempo. Así es que de poder haberme equivocado coronando otra cosa que no sea dama. Ya pasó ese riesgo. Así es que ahora me limitaré a coronar. Sí, muy bien. Muy bien. Salvo la primera partida, creo que abandoné forzado. Además, creo que he ganado. La verdad que no me acuerdo, he perdido alguna. No, la verdad que el resultado no lo veo. A ver, vamos a ver quién son peruanos también. Sí. Sí, ya me estaba despidiendo porque ya se ha cumplido el tiempo que se había estipulado. Muchísimas gracias a todos. A ver, aunque aquí hay un amigo brasilero, vamos a hacer ese detalle con este amigo brasilero. La última partida, ya, voy a jugar una Caro-Kann. Estoy viendo algunas partidas de la Caro-Kann donde Kasparov con ese juego tan brillante, sobre todo en la parte dinámica, lo arrasaba a Karpov. H5 se supone que hay que jugar. Alfil G5. Sí, ese es el. Pues vamos a jugar el F6, porque ese F5. Ese alfil G5 puede ser un poquito prematuro. No estoy tan seguro que F6 sea la mejor jugada, pero de alguna manera para intentar castigar teóricamente ese movimiento prematuro del alfil. Yo lo que quería era ganar ese tiempo. Ya, creo que las negras han quedado bien. Obviamente tengo que intentar enrocarme largo, porque si no, mi rey ahí. Sí. Ahora, E6 puede ser una opción, con tal de. Ajá. Ahora, un dama 5, no sé hasta qué punto. Dama 6 me parece más. Pero dama 6. Vamos a hacer la jugada más intuitiva, si cabe el término. Ajá. Ya, ahora me enrocaré largo, pues, ¿no? Esa era la idea. Sí, ahora tengo un poquito de problemas con la coordinación de mis piezas. Se supone que tengo que ir a E4. Sí, no me gusta tanto mi posición. Creo que es algunos recursos, pero no es grata la posición. No es una posición que. Sí, ese A4 me molestaba un poquito más C4. De todas maneras, no está aquí. Yo tengo que jugar alfil D6 porque ese alfil de F4 me molestaba bastante. Y de paso que le doy la casilla a mi dama en C7. O sea que. Pero C4 me molestaba más, ¿no?
Ahora caballo por D6. Tengo un problemita ahí con mi peón retrasado D6. Pero claro, él también se ha habilitado un poco con... Sí, ¿para qué le dije, no? Ahora la he hecho. Mi dama no sé dónde llevarla. Estoy pensando en llevarla a B4. Pero también es una trampa. Puede quedar un poquito expuesta, ¿eh? Así es que no sé qué hacer. La verdad que tengo que jugar un poquito más rápido. Dama 6 un poco triste. Pero hay que hacerla, ¿no? Porque si no me puede tirar la avalancha de peones. Ya, vamos a activar esta torre por aquí. La verdad que no me gusta mi posición. Ajá, habrá que sacar el rey por precaución de esa columna. Sí, buena jugada. Sí. Está jugando bien el amigo brasilero. Yo estoy haciendo lo que puedo aquí para aguantar. Tengo que mejorar la dama esta que ha quedado fuera de juego. He hecho una mala jugada, creo. Sí, era A5 era mejor. A5 me molestaba porque luego me hacía un A6 molesto. Aquí tengo la posibilidad de dar un pequeño golpe con D4. Esos caballos estaban muy molestos. Sí, ahora tengo la oportunidad, creo que voy a cambiar caballos. Voy a jugar un caballo G4 aquí para intentar buscar un contrajuego. Vamos a ignorar ese peón. E5. Ajá, me está amenazando aquí. Mate. E4 por fin. Sí, tengo ventaja de tiempo. Ahora, ese A6 tiene cierto peligro. ¿Qué juego aquí? Bueno, vamos a intentar el mate, ¿no? Porque de lo contrario, dama de 2 creo que es más. Dama de 2 o dama de 4. Me gusta más la dama centralizada. Así que vamos a centralizar la dama. Esta torre estaba en el aire. Vamos a ponerla por ahí. Por el factor dinámico. Ahora vamos a sacrificar en F2. Ahora torre por G3. Dama D3. Y ahora hay una seguidilla de... Sí, muy bien. La verdad que fue la partida bastante emocionante. Hubieron ataques. Creo que mi rival en un momento estaba muy bien. Pero a medida que el tiempo empezó a apretar ya... Fue fallando un poco, yo tuve más recursos. Que... Buen momento para despedirme. Gracias a todos. Seguiremos haciendo retransmisiones. Ya lo anunciamos oportunamente, tanto en mi página de Facebook. Recuerden que también tengo un club en chess.com. Así es que un gusto poder alternar unos momentos aquí. Y que el ajedrez pues sea una gran alternativa de esparcimiento en esta forzada cuarentena. Muchas gracias a todos, me despido.